Panistas inconformes con la elección de la dirigencia estatal de su partido, realizada en noviembre pasado, acudirán ante la sala regional del Tribunal Electoral con el fin de ser escuchados, puesto que el Tribunal Electoral del Estado derivó el caso al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, órgano interno del Blanquiazul, que no atendió la disposición, ya que 2 meses después resolvió la Comisión Permanente Nacional, que dejó sin efecto la demanda de los promoventes. Escuchemos a Carlos Arias, coordinador de campaña de la candidata perdedora, Fabiola Martínez. Es el día de hoy, es para anunciar las acciones que se tomarán como consecuencia de la resolución que ha emitido el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en relación a la elección de la dirigencia del Comité Directivo Estatal, que como ustedes saben, tuvo verificativo el 29 de noviembre. Sin embargo, hasta el día de hoy es que hoy se ha resuelto con fecha 11 de marzo la impugnación que se presentó ante el Tribunal Electoral. El motivo de la impugnación deriva del lamentable retraso que ha tenido el Tribunal Electoral para resolver ese tipo de asuntos y el defecto con el que lo ha hecho. El tribunal ordenó que una instancia interna del partido atendiera el asunto, pero cuando resolvió una entidad diferente a la señalada, validó la resolución con el señalamiento de que el que puede lo más, puede lo menos, sin tomar en cuenta que en la misma convocatoria se designaba al Comité Ejecutivo Nacional para resolver cualquier impugnación. Particularmente, el tribunal ordenó que el medio de impugnación tenía que ser resuelto por el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, desatendiendo su propia resolución, desacatando lo que ellos mismos ordenaron, permitió que un órgano distinto del partido resolviera esta impugnación. Por eso es que hoy anunciamos que vamos a acudir a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar esta determinación, porque es relevante para nosotros, es relevante para el proceso que se resuelva en todas sus dimensiones y conforme a las reglas que se aprobaron previo al inicio de la convocatoria. En el tribunal hay un magistrado, hermano del candidato ganador Miguel Ángel Espinosa, y aunque se excusó de conocer del caso, podrían subsistir compromisos entre él y los otros magistrados. Oigamos de nuevo a Carlos Arias. El defecto con el que lo ha hecho. Desafortunadamente, el Tribunal Electoral ha desatendido las propias reglas del proceso, ha desatendido las reglas previstas en la convocatoria, y esto desafortunadamente no ha sido valorado de manera adecuada por los magistrados. Este tema básicamente tiene que ver con un asunto de competencia, tiene que ver asunto con reglas del proceso que se estatuyeron antes del inicio de la elección y que hoy el tribunal ha determinado desatender. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.